Tal vez en las próximas elecciones, algo así le cale. Pero este rato dice que sí, es el juego de la política, ¿no? Pasemos de nuevo. Claro. ¿Cómo es la típica? Ponle de nuevo al panita. Ecuatorianos, hoy, 20 de julio del año 2020, he aceptado la precandidatura a la presidencia de la República del Ecuador por el partido Adelante Ecuatoriano. Adelante. Gloria a Dios. Vive el Ecuador. Esta sería la sexta vez del pana. Con esto rompe su propio récord. Sí. Con este empeño, Alvarito rompe su propio récord. Son las 6:03. Tenemos más noticias importantes. No sé si nos vamos. Eso es lo de Correa, ¿no? Eso es lo que él declaró en su cuenta de Twitter después de que había sido ya sentenciado. Después de haber sido ratificada la sentencia, ¿qué fue lo que dijo? Así es, si podemos observar lo que dice la placa. Después de exactamente 7 minutos u 8 minutos de ser sentenciado, Correa dice lo siguiente en su cuenta de Twitter el día de hoy. Aunque es difícil de creer, era de esperarse. Caso y sentencia, más ridículos no pueden haber. No nos van a derrotar, pero me duele toda la gente inocente que está sufriendo por intentar hacerme daño a mí. Pero acá ponen Correa Forever. Correa Forever, Forever, por favor. 6:04. El hombre, a ver, saquemos una conclusión. El hombre ya no puede ser candidato. No. Su partido está suspendido, más no eliminado. Él puede meter dos de sus gentes por ahí, pero él ya no puede ser candidato ni a vocal de aseo del curso. Consenso pleno en el CNE. Son las 6:05. Tenemos más noticias importantes. Nati estaba pendiente de, nos dijo, Nati y Danilo Vega están pendientes de la nota sobre la puesta en marcha ya y con excelente resultado, excelente rendimiento de la vacuna contra el COVID-19. Sí, están preguntando. No sé si tenemos, la pasamos esa nota ya. Así es, vamos con esa nota. Pues hace 8 horas exactamente la fuente es Teleamazonas. Y la placa dice lo siguiente. Por acá les voy a pasar a la placa para la gente que nos está viendo por Facebook. Posible vacuna contra el coronavirus genera anticuerpos y es segura. La vacuna contra el coronavirus que ha desarrollado la Universidad de Oxford parece segura y entrena al sistema inmunológico. Eso es lo que nos dice la nota. Durante los ensayos clínicos realizados por expertos prestigiosos de esta área, aseguran que la vacuna de Oxford llevará a cabo anticuerpos en el cuerpo de la gente que se ha inyectado. 1,077 voluntarios mostraron que una inyección les llevaba a producir anticuerpos y las células blancas de la sangre pueden combatir al virus. Incluso se hablaba de que esta vacuna al comienzo, antes de que salgan esas noticias, iba a ser gratis para la humanidad. Yo no sé si eso siga siendo de la misma manera. Yo no sé si pasamos la nota, la tenemos aquí, la fuente Flash TV. No sé si podemos pasar esa Tengo nota. Una de Teleamazonas también. Pasémosla, por favor, porque la gente está inquieta, la gente se está preguntando. Esta definitivamente ya sería la solución final. Este sería la estocada de muerte al COVID-19. Sin embargo, hay una vacuna en Rusia también que se genera ya. Para mí todavía sigue siendo todo un negocio y sí, un negociado. Sí, y en Latinoamérica se estaría probando, ya en un país de Latinoamérica, todavía no sabemos, hoy hasta las 20 horas, cuál país de Latinoamérica se estaría probando ya la vacuna china. Nos vamos con la información. Siempre, lamentablemente, las noticias causan que seamos como Santo Tomás. Que seamos completamente escépticos a lo que nos cuentan los medios. Así que, por favor, mucha atención a esta nota. La estamos descargando, mientras tanto. Estamos descargando. Además, sí, Doménica. No, tenemos servicios sociales. Tenemos servicios sociales. Además, tenemos un video de las últimas declaraciones de Loco, cuando le pone el grillete con todo cinismo, sonríe, se burla y da declaraciones sobre Daniel Mendoza. También tenemos las declaraciones de Loco. Son las 6:07. Tenemos el espacio de los servicios sociales. En la mañana nos llegó un mensaje, dice: el día sábado perdí una billetera negra, en ella se encontraban mis documentos personales. Mi nombre es Carlos Medina, lo perdí en la línea 19, en la vía
a San Joaquín. Se ofrece una recompensa. Mi número es 097-8993-000. No solo necesito mis documentos personales, no el dinero que se encontraba en la billetera. Los documentos son de Carlos Medina. También se perdieron los documentos de Gustavo Bermeo el día sábado en la tarde. Por favor, comunicarse al 099-32-77-688. Se dará una recompensa. También se extraviaron los documentos de Priscila Astudillo. Perdió una billetera con los documentos de ella, de su esposo y de sus hijos. Por favor, la billetera se quedó en un taxi Nissan, un taxi marca Nissan, que les llevó de la avenida del Telar y Verbena hasta el sector de la clínica Santa Inés. Por favor, señor taxista, te rogamos, mijo rey, si tienes los documentos de Priscila Astudillo, comunícate al 099-265-7963. Tenemos uno más. Ya. Nos dice, el viernes desde San Joaquín, más o menos, hasta el Gran Aquí, en el Control Sur, se extravió una billetera del señor Edgar Enrique Sarmiento Villa. Está con todos los documentos. Si es que alguien encontró, que se acerque a dejarlo acá, o puede comunicarse al 099-5096-387. 099-5096-387. Los documentos de Edgar Enrique Sarmiento Villa, se dará una recompensa. Son las 6:09. Hay un servicio social también de una bicicleta que lo quieren devolver. Dice, por error la bicicleta fue llevada en una camioneta desde la avenida Huaynacápac, acá en la ciudad de Cuenca. Pertenece a un joven solidario que asistió a una conductora cuyo vehículo sufrió un daño. Por favor, al chico, la señora le pide mil disculpas. Ya, a la señora se le dañó, se le apagó la camioneta. Se le apaga el carro. Así es. El pelado se baja de la bici, pone la bici en la paila. Así es, la señora no se dio cuenta de eso. Y empieza a empujar el vehículo. Total, el pelado marchó la bicicleta. O sea, se prendió el vehículo. Lógico. Y la señora sacó la mano y dijo gracias. Una mujer completamente honrada y honesta. No se percató que la bicicleta estaba en su camioneta. Qué bueno que se percató, cuando sea después. Después se percató ya, pelado, cuando llegó a su casa. Esta bici de trucos, esta bici de BMX. No sé si tenemos el teléfono. Guardémoslo, por favor. Aquí tenemos el teléfono. Producción. Al amigo que nos llame acá a la estación para decirle, porque no podemos decirlo al aire, porque salen mil dueños de la bicicleta. Asomar mil dueños. Bueno, pero la señora le conoce al pelado. Es de una linda bicicleta, ¿no? De hermosa, de BMX, de trucos. BMX. Una bicicleta de dirt hermosa. Así que, pelado, tranquilo, que tu bicicleta está a salvo, loco. La señito es buena nota. 6:10, por buen samaritano. Así es. Ningún comedido sale con bendición. Así suele decir mi abuelita. Sí. 6:11. No sé si nos vamos con las nuevas declaraciones de loco, cuando le ponen el grillete. Esto fue el día de hoy. Ahora, el problema del país es Daniel Salcedo. En este país que se llevaron miles de millones de dólares en carreteras, en las refinerías del Pacífico, en este país que saquean la minería, que saquean el petróleo. El problema es Daniel Salcedo, un muchacho empresario joven que ha triunfado en su vida lentamente, de Dios desde abajo. Ahora el problema del país es Salcedo. ¿Y dónde están todos los que mataron? A ver, ¿dónde están todos los que mataron a Gabela? ¿Dónde? ¿Dónde están los que mataron a Valdivieso? Miren, a mí me votaron por loco, no por cojudo. Buenas tardes. Ahí están las declaraciones de loco. Yo no sé quién le puede aplaudirlo. Yo no sé ese aplauso gangoso, ese aplauso tísico, ese aplauso angurriento. ¿Quién le puede aplaudir a este mamarracho? Y sabes una cosa, a mi loco. ¿Dónde están los que tú dijiste que mataron a todas esas personas? Pero eso no deja que Salcedo sea un pertinaz delincuente. Además de que el tipo debe $15,000 de pensión alimenticia. Son las 6:12. ¿Con qué nos vamos, señor productor? ¿Con qué? Mensajito. Un mensaje de voz. Doctor, ¿cómo le van a dejar participar si ya sabe que si gana papá Correa, le mete presos a todos estos? Se están blindando para evitar que venga a poner en orden el país, a los traidores de la patria. No sé a quién se refería, no sé a quién se refería. Si sí, a Correa, Alvarito, a Lazo.
Lógico, lo que venía a vengarse. El tipo, tú lo conoces, lo vengativo, que tienes toda la razón, loco. 6:13 p.m. Si tenemos la... Gracias, fiscalía. Correa, ya no me puede multar. Fiscalía, gracias. Gracias, fiscalía, gracias a los jueces. Gracias. Yo hoy en la noche voy a dormir plenamente. Ya no sé qué viene. Ya no va a venir a ser candidato un tipo lleno de rencor y que detesta, odia al planeta. Porque ese man odia a todo el mundo. Quien no es partidario de él es un enemigo. Así funciona ese man. Merchan Siki. Respira. Ya Correa, no te va a molestar, hermano. Ya va a estar tranquila, mi hermano. No más corrupción con ese bendito Correa. Ahora sí podrás trabajar para siempre en tu radio. Saludos, hermano. Te sigo escuchando. Un abrazo, mi rey. Un abrazo. Como tú dices, a ver, aflojo. Expulso. Aflojo. Expulso. Aflojo. Expulso. Ya mismo sale la guagua. 6:14 p.m. Atrapó la policía a un presunto violador. Sí. Así es. Atrapó la policía a un presunto violador. Aquí tenemos la nota. Mario Castro, con el principal de la policía, el coronel Mario Castro. Diga, Mario, ¿qué fue lo que pasó? Coronel, coméntenos, por favor, para el noticiero La Voz de la Ciudad, sobre una persona que ha sido detenida por delito de violación acá en la ciudad de Cuenca. Bueno, el día de ayer se suscitó un hecho de una supuesta violación a una señorita de 21 años, quien supuestamente fue violada por su padrastro. Inmediatamente nosotros armamos los operativos, manejamos información tanto de fuentes humanas como la parte tecnológica, y hoy en la madrugada se dio lugar a la captura del ciudadano Edgar Miguel B.W. de 39 años de edad, quien es el supuesto padrastro de la víctima, y fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Este momentito estamos pasando a la audiencia de flagrancia, pero con todas las evidencias que nosotros tenemos, tenga la absoluta seguridad que al ciudadano que le estoy indicando fue el causante de la violación, porque la víctima le reconoció al ciudadano en mención. 6:15 p.m. Ahí estuvo el principal de la policía sobre un presunto violador atrapado tras las rejas en este momento. 6:15, nos vamos con la publicidad. Así es, si perdiste tu empleo durante esta época de coronavirus y quieres tomar acciones legales, recuerda que en Aceleico Estrategia Jurídica tienes el 50% de descuento en tu proceso o consulta. Los puedes encontrar en la Miguel Moreno 520 y Roberto Crespo, o llamar al 095-909-1866. Además, con tu licencia tipo C tienes un descuento del 50% en todos tus trámites. Y si tienes dolores deportivos, problemas en la columna, espolón, el calcáneo, nervio ciático, tienes problemas con nervio ciático, inmediatamente donde el tecnólogo médico Jaime Pintado. El Centro de Rehabilitación Física del Tecnólogo Médico está ubicado en la avenida 10 de Agosto y avenida Pichincha, esquina, en el edificio amarillo. Tu cita es al 099-5066-976. No te aguantes el dolor. Recuerda que en el Instituto Sepia te puedes graduar de bachiller en tan solo 15 meses. Así es, en el webs de San Roque, clases los fines de semana, modalidad semipresencial y virtual. Estudia desde la casa o desde tu trabajo. Te ofrecemos además laboratorio de computación, y para la gente que tiene niños, muy importante, tenemos guardería para los hijos de los estudiantes. Trabaja y estudia a la vez. 20 años de servicios legalizados por el Ministerio de Educación. Sector San Roque, calle Galápagos 168 y avenida Loja. Puedes llamar al 099-458-8512. Recuerda el Sepia en el webs de San Roque. Son las 6:16 p.m. y para tu motocicleta, locos, las manos profesionales, las manos del gato Holshot, el gato Parra, está listo a recibir tu motocicleta. Seas aniñado, seas delivery, seas lo que sea, el gato Parra, con sus manos expertas, abre el tripamento de tu moto, le hace el análisis diagnóstico, la cura, la deja papelito. El gato Holshot, en la Ricardo Muñoz y Alfonso Moreno Mora, frente a la Suprema Estación. Las motos de la radio, obviamente, que quien les mete mano es el gato Parra. Son las 6:17. Tenemos más información sobre el presunto violador. Aquí la pasamos. F de 39 años de edad, ¿quién sería el presunto autor de este delito sexual? Aquí cabe recalcar que dicho ciudadano es el padrastro de la señorita, y aprovechando la situación familiar, se procedió al supuesto acto sexual
que este momento está pasando audiencia de flagrancia. Sí, está consumido el hecho, se hizo el examen médico, eso se dio el día de ayer, repito, y el señor luego del evento se abandonó el lugar, por lo que les indiqué que inmediatamente se armó el operativo tanto en la parte investigativa como en la parte preventiva y se logró la captura del ciudadano. ¿Qué pasó con la madre? ¿De pronto fue ella la que puso la denuncia? ¿De pronto algún detalle? Bueno, profundizar en el tema no podemos porque recién estamos pasando en una audiencia de flagrancia y el dar pormenores exactos acerca de un tema de investigación sería adelantar lo que nosotros hacemos, hacer conocer sin profundizar de un tema para que la ciudadanía se sienta tranquila, porque en el vecindario la gente se alarmó y lo que nosotros al momento y quien le habla, llegamos al lugar, fue el compromiso de que eso no se va a quedar en impunidad. Y nosotros estamos demostrando con hechos que varios delitos que se cometen, nosotros bajo ningún concepto vamos a permitir que se quede en impunidad y estamos empleando nuestro mayor y mejor esfuerzo para que eso sea así. Aquí también es importante recalcar, como ya lo indicó mi coronel, un evento de que fue de connotación. Nosotros manejamos fuentes humanas, nosotros manejamos la parte tecnológica. El entregarse a la ley significa que yo vaya a un lugar, es decir, a un UPC, a un lugar de la policía o a la fiscalía a entregarme. Eso es entregarse a la ley. Lo otro es un trabajo de investigación, manejo de fuentes humanas, manejo de tecnología para darse con los presuntos causantes de diferentes delitos. No caigamos nosotros en decir, en aventurarnos por diferentes medios de comunicación, indicar que un ciudadano se entregó. Claro, le conviene que eso, digamos, para que le atenúe a él, es decir, haya atenuantes que le ayuden en el momento de una sentencia. Eso es importante a ustedes recalcar. Las 6:20 p.m, vamos con lo del coronavirus, por favor, la vacuna al coronavirus. Parece que el día de hoy por fin se ve una luz al final del túnel. Estuvimos preparando parte de este material desde muy temprano, comunicados con Christian Martin en Londres, en el Reino Unido. Flor, porque empieza a haber noticias, empiezan a llegar noticias muy importantes respecto al tema de las vacunas. Hay una luz al final del túnel, podemos decir, con la vacuna que se estaba desarrollando en la Universidad de Oxford junto con el laboratorio AstraZeneca. ¿Lo tenemos a Christian Martin? Vamos con Christian. Vamos con Christian Martin. Dale. Que nos cuente los detalles. Buen día, Christian. Hola, Facundo, hola, Flor. Pasada las 3:30 p.m. acá en el Reino Unido, un día bárbaro, histórico. Lo que habíamos anunciado entre jueves y viernes, la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca lo confirman hoy oficialmente. La vacuna funciona. Es la noticia del día, tal vez de las noticias más importantes ahora oficialmente confirmada, publicada en el Journal Médico Lance, de la manera que se publican los descubrimientos oficiales de la ciencia, los avances, los papers, como se dice en el léxico científico. La vacuna generó inmunidad en las 1.077 voluntarios británicos que tomaron parte de la fase 1 y 2. Genera inmunidad, genera células T que matan el virus y lo más importante que se testió en este lapso de 5 meses es que no genera efectos colaterales. ¿Cuál es el siguiente paso ahora que se certifica que la vacuna es segura y que funciona? Es probar la potencia. ¿Qué tan fuerte es la vacuna? Lo que habíamos anticipado entre jueves y viernes. ¿Cómo? Claro. Con los challenge trials. ¿Qué son los challenge trials? Es exponer a jóvenes, entendemos en principio, de entre 20 y 30 años, con riesgo de muerte muy bajo. Recordemos, 9 de cada 10 muertos en esta pesadilla son gente mayor, por lo tanto, jóvenes tendrían un riesgo muy bajo a ser expuestos a alta dosis de la vacuna, como en su momento fueron expuestos los monos, rhesus macacus, con resultados positivos, para probar qué tan fuerte funciona. AstraZeneca, escuchen este nombre porque de ahora en más va a ser, o es, fundamental en la producción, que ya están produciendo en India, pero en la distribución
a nivel mundial. El laboratorio Cristian. AstraZeneca, con base en Cambridge, sí, irónicamente, ya dice que la vacuna va a ser accesible, que no lo van a hacer por ganancia, y ya tienen un acuerdo con el laboratorio de Oxford para producir los primeros 2.000 millones de dosis. Cristian, vos dijiste algo muy al pasar que creo que es muy importante este descubrimiento, que es lo que ahora están, o que publicó esta revista The Lancet, y es, la vacuna dio una doble inmunidad, genera anticuerpos y además produce estas células T, que son las que matan, digamos, las células malas del coronavirus. Con lo cual, tiene esta doble inmunidad que es clave en todas las vacunas. Este es un dato no menor. Y otro tema es que a partir de ahora, gracias a este descubrimiento, ya tenemos tres vacunas en una fase muy, muy avanzada. Tenemos la de Oxford con AstraZeneca, tenemos la de Pfizer, que es la que se va a probar en Argentina, y tenemos la de Moderna, que es la que se está desarrollando en Estados Unidos. Y recordemos, Flor, me parece que acá, en un nivel, ya están todas en la misma fase, digamos, Oxford última no pica fase. Punta, ¿no crees que pican punta? Facundo, porque me parece que cuando que, una vez que si nosotros certificamos, ¿no?, que la vacuna funciona, la política de distribución, sí, está más o menos determinada. Falta arreglar detalles. El gobierno de Estados Unidos ya aportó 1.000 millones de dólares a AstraZeneca. Señoras y señores, yo no sé si por fin tenemos un motivo de alegría. Yo no sé si esta vacuna es la pepa, si no es la rusa, si no es la china, que se probará en uno de los países de Latinoamérica. Parece que tenemos buenas noticias. En esta época nada es seguro, nada es firme. Yo creo que todavía nos quedamos a la expectativa. Todavía, pero son más de 1.000 personas que han reaccionado al 100% bien a los resultados de la segunda dosis de la vacuna, lo cual brinda esperanza. 1.077, para ser exacto. 1.077 personas, lo cual brinda una enorme esperanza para el mundo. Nos estamos despidiendo. Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Recuerda que Vega Construction, a Danilo Vega, Nati Jara, un abrazo. Vega Construcciones, alquiler y mantenimiento de maquinaria liviana. Para usted, señor constructor, Vega Construcción tiene el topo, tiene el canguro, tiene lo que usted necesita. Y recuerde que además hacemos reparaciones. Carlos Tobar y Hugo Vivar Flores, las calles de Vega Construcción. No sé si le puede leer, Doménica, el teléfono de contacto para que usted pregunte más sobre Vega. Así es el 093-951-4487, el número que se pueden comunicar. 6:25, y recuerda que Don Hugo, ya mismo, hermano, para ti que eres goloso, taxista goloso, ve. ¡Viva! Locutor goloso, gallegos, ya mismo Don Hugo, caldo de patas, el arroz con lengua y el vaso de agua de frescos. Ya mismo está Ñañugo, pilas Ñañugo, 6:25, este servicio social, por favor. Lo pasamos ahí, Doménica, tenga la gentileza. Tenemos, se encontró una billetera negra con los documentos de René Bolívar Largo Puya. Tiene también $20, que se comuniquen al 098-49-45-096 para poder devolverla, gracias. Y también acá tenemos la cédula y el certificado de votación de Rojas Castillo Kevin Fernando. Se puede acercar en horas de oficina. 6:26, nos fuimos. Sí, antes de eso nos piden que repitamos el número de sepia. Por favor, pilas, es el 099-458-8512. Lo repito una vez más, 099-458-8512. 6:26, lo esperamos a Jimmy Arce. Ya nos vamos del aire. Lamentablemente no pudimos ventilar esa situación con agua potable de etapa.